Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Semana, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Hoy se cumple un año de la suscripción del acuerdo entre el gobierno y la Alianza Cívica para restituir los derechos constitucionales y las libertades democráticas que han sido conculcadas por la dictadura. Un acuerdo que se suscribió ante la OEA y el Vaticano como testigos internacionales. Y sin embargo, un año después, el régimen Ortega Murillo sigue sin cumplir el compromiso de liberar a todos los presos políticos y restablecer las libertades de prensa, expresión, movilización y la autonomía universitaria. Por ello, seguimos exigiendo que se suspenda el Estado policial para que el pueblo pueda enfrentar en democracia y sin dictadura la amenaza de la pandemia del coronavirus que ya está en el país y para que pueda proteger su vida y su salud sin censura de prensa y con libre acceso a la información pública. Esta noche hablaremos con el salubrista Carlos Hernández sobre las proyecciones de la epidemia del coronavirus en Nicaragua después que esta semana se produjo el primer muerto a causa del virus y según el Ministerio de Salud existen 4 casos positivos y 14 sospechosos. Les presentaremos una entrevista con el rector del INCAE, Enrique Bolaños Avanza, sobre los dilemas para enfrentar el coronavirus entre la salud humana y la vida y la recesión económica y cuáles son las estrategias que han dado mejores resultados a nivel mundial. Hablaremos sobre la controversia que ha provocado el alineamiento político de la Organización Panamericana de la Salud en Nicaragua con Osvaldo León, un exfuncionario de la OPS que fue despedido en Washington en junio de 2018 por cuestionar a la directora de la OPS, Carissa Etienne. Les presentaremos una entrevista desde Costa Rica con Josuel Martínez, un refugiado nicaragüense, sobre la situación de miles de nicas que se mantienen confinados en cuarentena en ese país. El final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El segundo paciente confirmado con coronavirus en Nicaragua falleció la noche del jueves, 6 días después de que el gobierno anunció la detección del caso. El gobierno anunció este viernes 2 nuevos casos positivos de COVID-19. Se trata de un hombre de 70 años y una mujer de 52, con lo cual se eleva a 4 la cifra de contagios. Las autoridades de salud mantienen en vigilancia a 14 personas sospechosas de contraer el virus, mientras el gobierno desacata las medidas de prevención orientadas por la Organización Mundial de la Salud, que pide a los estados promover el distanciamiento físico-social y evitar aglomeraciones. En el mundo, Estados Unidos superó a China como el país con más contagios confirmados de COVID-19, convirtiéndose en el nuevo epicentro de la pandemia. Hasta el viernes, las autoridades sanitarias estadounidenses reportaron más de 100.000 casos, mientras que China, donde surgió la pandemia, seguía con 81.897 casos. Con casi 5.000 fallecidos, España se convirtió esta semana en el segundo país del mundo con más víctimas mortales por el coronavirus, después de Italia, donde se reportan más de 7.500 muertos. La Unidad Médica Nicaragüense denunció que los profesionales de la salud no cuentan con las medidas básicas de seguridad para evitar el contagio del COVID-19 en los hospitales públicos del país. La organización conformada por doctores del sector público y privado demandó protección para el personal médico que está siendo expuesto al contagio sin tomar en cuenta las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. La defensora de los derechos de las mujeres trabajadoras, Sandra Ramos, cuestionó un acuerdo tripartito entre el Ministerio del Trabajo, la Central Sandinista de Trabajadores y 8 empresas del régimen de zonas francas, con el que pretenden suspender actividades laborales por la pandemia del coronavirus,
y que afectaría a 123.800 trabajadores. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, anunció la suspensión del desembolso de 7.6 millones de dólares de un préstamo para la Policía Nacional de Nicaragua. La decisión ocurre dos semanas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impusiera una sanción a la institución policial por violación a los derechos humanos. El funcionario de la alcaldía de Huehuilí, el opositor Rommel Hernández, fue asesinado a tiros la tarde del domingo 22 de marzo en Jinotega, por dos sujetos que viajaban en una motocicleta. Hernández es el tercer funcionario de la municipalidad de Huehuilí, gobernada por el Partido Liberal Constitucionalista, que ha sido asesinado en el último año y medio. Una investigación de Confidencial documentó que al menos 30 campesinos opositores han sido asesinados por motivaciones políticas entre octubre de 2018 y diciembre de 2019. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos por narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y otras 14 figuras del chavismo, así como de dos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC. El gobierno de Estados Unidos ofreció 15 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto de Maduro para presentarlo ante la justicia. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, el uruguayo Luis Almagro, seguirá al frente del organismo durante 5 años más, luego de ser reelecto este miércoles. Almagro recibió el apoyo de 23 de los 34 miembros activos de la OEA y prometió seguir trabajando por la libertad, las elecciones libres y el fortalecimiento de todas las instituciones democráticas de Nicaragua. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a analizar cuáles son las proyecciones del desarrollo de la epidemia en Nicaragua, teniendo como punto de partida los datos oficiales, según los cuales a esta fecha hay 4 casos positivos, 1 fallecido y 14 sospechosos. Conversamos con el salubrista Carlos Hernández, autor de un estudio sobre los escenarios de propagación del coronavirus en Nicaragua. Hernández forma parte del Comité Científico Multidisciplinario, integrado por epidemiólogos, médicos y salubristas, que este viernes emitieron una serie de recomendaciones para el gobierno y para la sociedad civil para prevenir el contagio de la epidemia. Carlos, este jueves 26 de marzo se registró el primer fallecido en Nicaragua, que fue detectado 10 días antes, el 16 de marzo, y según el Ministerio de Salud, hay un caso positivo anterior detectado el 17 de marzo y otros 2 que se registraron el 27 de marzo. De acuerdo a la proyección que vos has hecho y el comportamiento de la epidemia en otros países, ¿qué se puede inferir de estos datos? Hemos aprovechado al máximo el estudio de Víctor III y que ustedes tuvieron la oportunidad de entrevistarlo, y él mismo señalaba sus propias limitaciones. Es un modelo, un trabajo excelente, pero tiene supuestos que nosotros tenemos algunos cuestionamientos, pero es un parámetro muy, muy, al no tener mucha información, es un parámetro en que nos podemos ubicar en base a ese trabajo. Hemos hecho un ejercicio también de ajustarnos a la situación real, aterrizarlo en lo que estamos, es decir, con los 2 casos positivos existentes, es decir, variando el modelo de Víctor III, que iniciaba con el día primero con 14 casos, que era la prevalencia al 15 de marzo en los países de Centroamérica. Como ustedes vieron en el trabajo de III, la curva que se prevé en las epidemias, y así está más o menos ocurriendo tanto en Europa como ya en los países de América Latina, hay un periodo entre los primeros casos y cuando la curva empieza a tomar aceleración hacia arriba. Ese es un periodo en que todo el mundo dice, esto está dentro de lo normal, dentro de lo esperado, no hay angustias. Se supone que es un tiempo de preparación de todo lo que viene, pero debimos haber operado antes del primer caso.
aquí ya tenemos en la curva de Víctor III, y se ratifica en el trabajo que nosotros hemos hecho, que entre el primer día con los casos y el inicio del ascenso de la curva, son 20 días lo que hay. Ahí vamos a tener un periodo de casos dispersos, de casos que se encuentran, incluso pueden haber días sin casos. Entonces nos encontramos en ese periodo de casos dispersos. El Ministerio de Salud dice que existen 15 casos sospechosos. No precisa que estos sean casos positivos. Se supone que son pacientes que están dentro del universo de posibles afectados. Evidentemente con dos casos positivos. El solo hecho de los dos casos positivos, más o menos que se conocieron más o menos sus profesiones, que uno puede adivinar una dinámica de vida en donde las personas susceptibles, es decir, acuérdense que el COVID-19 tiene una característica, y es que ninguno tenemos defensas inmunitarias, es un virus nuevo. Entonces el 100% de la población es susceptible. Y tiene una tasa de contagio que la gente dice de 1 a 3, pero en Europa y ahorita en América Latina esa tasa parece que en algunos países es mayor. Entonces han tenido la oportunidad de tener muchos contactos, es decir, contagio. Cada contacto no necesariamente se convierte en un contagio, pero por las profesiones que tenían uno puede prever que se mueven más y se relacionan con muchas personas más que el común o que el promedio de la gente. Los sospechosos están ahí. Ojalá realmente estén en control, en espera de cuando la carga viral de los que se van a hacer positivos puedan dar positividad al examen. Pero hay mucho falso negativo porque el periodo de incubación no siempre se puede detectar. De acuerdo a las tasas de propagación de la epidemia y cómo se ha comportado en otros países, algunos que tomaron medidas preventivas y otros que no, la pregunta es, ¿dónde está Nicaragua hoy? ¿Dónde podremos estar en 15 días o en un mes? La proyección de tercero y la que hemos hecho nosotros de una manera un poco más que tiene que ver con supuestos y modelo es que tenemos 20 días entre el primer día y cuando la curva empieza a ascender. Son 3 semanas. ¿Sí? Entonces estamos en ese periodo de casos dispersos. Si quisiéramos unificarnos con lo que plantea el Ministerio de Salud, ¿sí? El Ministerio de Salud ha planteado 4 escenarios que afortunadamente lo introdujeron en la segunda versión del protocolo. El problema es que no sabemos qué significan esos 4 escenarios. Eso no se traduce en lo que pasa detrás del protocolo, ni han logrado explicar qué medidas se diferencian en cada uno de estos escenarios. Y lo que nosotros esperamos es que esos escenarios sirvan para anticiparse, para que el próximo escenario sea menos violento y doloroso. El Ministerio de Salud en sus proyecciones hablaba de la posibilidad de contagio de 32.500 personas, incluso ellos señalaban 813, 816 fallecidos. ¿Esos datos concuerdan con las proyecciones que hizo Tercero, lo que estás haciendo tú? Tercero hablaba de un nivel de contagio mucho mayor. Evidentemente, porque, a ver, Tercero sale, utiliza una hipótesis correcta, es decir, él saca un promedio de los 98 países que están en la base de datos de la OMS al 15 de marzo. Son 98 países en ese momento que habían tenido casos. Y hace todo el promedio de eso para sacar un resultado de la tasa de crecimiento de casos nuevos cada día. Y es correcto, es decir, porque el promedio de esos países, a pesar de que tiene una falla, es decir, nosotros tenemos, la epidemia empezó en países, digamos, de altos ingresos. Esta es una epidemia que está golpeando a Europa, Asia, los países más ricos de Asia, Estados Unidos, ¿sí? Entonces nuestras condiciones son mucho más precarias que ese promedio. Pero entonces esa estimación de Tercero es de 400.000 enfermos.
de 400 mil contagios y que se empiezan a completar la curva al día 42. Y ahí vienen la discusión central en la que quisiéramos conversar con el Ministerio de Salud, porque ellos estimaron todos esos muertos y las hospitalizaciones, pensando que la epidemia se iba a distribuir en 180 días. ¿Sí? Y ahí la diferencia grande. No es lo mismo todos los casos en 40 días que todos los casos distribuidos en 180 días, es decir, en 6 meses. De tal manera que los casos se espacian en el tiempo y en su distribución también territorial, que también es clave tenerlo en cuenta. Hasta hoy el Ministerio de Salud no ha adoptado medidas preventivas que conduzcan al distanciamiento físico de las personas. Ellos dicen que convocar, por ejemplo, una cuarentena sería una medida alarmista y extremista, e invocan el modelo de salud comunitaria del país. ¿Puede este modelo frenar o impedir la propagación de la epidemia? Partamos de una consideración. No queremos juzgar el planteamiento. Si es correcto el planteamiento de que el modelo familiar y comunitario va a resolver el asunto es que ellos mismos dicen que el sistema de vigilancia se extiende al modelo familiar y comunitario. Eso está bien, si funciona bien, perfecto. El asunto es que ese modelo es de que en los barrios la estructura del modelo, a través de las organizaciones comunitarias, los liderazgos, los promotores que se tengan vinculadas a las unidades de salud, van a detectar más casos. ¿Qué va a suceder? Incluso es un poco contradictorio porque no vemos esa correspondencia en la capacidad que tiene el sistema. La capacidad del sistema son camas en los hospitales y ventiladores, obviamente, y en el sistema de vigilancia, cantidad de pruebas disponibles y tiempo para realizarlas. Entonces ellos van a aumentar rápidamente las demandas de las referencias del modelo comunitario hacia el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, que es la única entidad autorizada en el país para realizar pruebas. Entonces, paradójicamente uno dice, esto va a ser vigilancia, porque el modelo de salud familiar y comunitario es extensión. El sistema de vigilancia no es preventivo, detecta el caso cuando ya hay síntomas. Se puede lograr algo, que es lo que estamos intentando hacer con la educación del lavado de manos, el distanciamiento individual, el quédate en casa mientras puedas. Eso puede, si el modelo actúa también sobre eso y no solo sobre la detección de casos, podemos reducir, pero nunca, no tenemos el tiempo para que eso impacte en la reducción de casos, como para que la vigilancia más bien sature la necesidad de pruebas y los casos de enfermos empiecen a saturar las camas hospitalarias. Vos formás parte de un comité científico multidisciplinario que está integrado por salubristas, epidemiólogos, médicos con distintas especialidades, que ha hecho una serie de recomendaciones tanto al gobierno como a la sociedad civil. ¿Cuál es la propuesta o la recomendación más importante? Las recomendaciones son, primero, veamos el espíritu que tenemos. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, nos hemos agrupado una serie de profesionales en donde lo que nos une es la preocupación por la población nicaragüense, y en eso yo creo que compartimos con mucho, incluso seguramente con el gobierno y con todas las instituciones privadas, todo eso que están dando muestras de preocupación sobre lo que suceda en el país. Entonces es un llamado a la sensatez. A la sensatez que quiere decir aprender de la experiencia. Ya son 3 meses de pandemia, la humanidad ha aprendido, se ha juntado toda y la comunicación nos ha permitido conocer día a día qué hizo esto, quién hizo lo otro y encontrar cuáles han sido los errores y aprender sobre la marcha. A Latinoamérica le llegó la epidemia después, muchos países de América Latina aprendieron de los desastres de Europa, ¿sí? ¿Por qué no podemos aprender de esa experiencia? Aprendamos de la experiencia. Escuchemos a la ciencia.
Esto no es un discurso ideológico que tenga que ver con una postura de nada, de ninguna intencionalidad más allá de protejámonos entre todos, ayudémonos entre todos, que entre todos podemos. Entonces se trata de llamar a dialogar, compartamos información, analicemos, veamos cómo podemos reducir los casos, que requiere, eso requiere distanciamiento social, y cómo podemos elevar la capacidad de atención del sistema de salud. Eso requiere aumentar más camas. La previsión que ha hecho el MINSA, que está en el protocolo, dice 471 camas. Esas camas se van a rebalsar en el día 23 de la epidemia, según el crecimiento. Te puedo mostrar las gráficas, todo eso está en gráfica. Y el total de camas, que era la hipótesis, que es la hipótesis de tercero, se sobrepasa en el día 27-28. Es decir, el ritmo de crecimiento de casos va a rebalsar esa capacidad prevista en el protocolo y la capacidad total, que nunca puede ser, no se pueden utilizar todas las camas. Entonces es, sentémonos. Ese diálogo que está proponiendo hasta hoy no ha sido posible. El gobierno no ha dialogado con la sociedad civil, con el sector privado o con la comunidad científica. ¿Puede la sociedad civil sin el gobierno liderar este esfuerzo de prevención? La situación ya está más... Ya tú la puedes ver, si sales a la calle, ya te das cuenta. De la sociedad civil ha emprendido una campaña. Han habido pronunciamientos de todas partes. Hay campañas educativas de los canales de televisión, incluso de empresas que han pasado spot por diferentes medios de comunicación. Ya hay efectos de eso, ya, es decir, el volumen de vehículos que se ven en las calles, el volumen de gente que se ve en los centros, es mucho menor, es decir, lo cual quiere decir que la población está ávida de información, está ávida de tranquilidad, de saber que podemos resolver esto sin que nos atropelle la situación. Yo creo que el MINSA se ha venido escuchando. No sé, de pronto tengo el vicio del optimismo excesivo. De pronto, pero yo veo cosas, preocupaciones y algunas señales. Escuché porque los mensajes del ministerio se centraban en el lavado de las manos, correcto, en el distanciamiento metro y medio más, en el asunto de desinfectar las cosas, de incluso atender a los viejitos. Buenos mensajes, está bien, ahí estamos de acuerdo. Hoy escuché a una autoridad importante del MINSA diciendo, eviten los grupos grandes. Y me llamó la atención. Entonces, porque ese mensaje sí es nuevo. Entonces, por ejemplo, con el Ministerio de Salud tenemos que conversar qué significan los escenarios, qué tenemos previsto para evitar que el otro escenario no nos atropelle. Entonces podemos conversar sobre cómo ayudar y cómo no solamente hacemos distanciamiento social para reducir la tasa de contagio y por lo tanto espaciar, porque el problema de esta epidemia es que en pocos días se sobrepasa la capacidad y empieza a subir la letalidad. Ahí tengo una gráfica terrible de lo que pasó en España día a día. ¿Cuándo tomaron las decisiones? ¿Cuándo apareció el primer caso? ¿Cuándo la letalidad se disparó? ¿Cuándo? Y no ha parado en España desde que empezó, cuando se sobrepasó la capacidad del sistema, no ha parado de subir la mortalidad. Ayer estaba en 7, ¿sí? Hoy ya va para 8% de todos los casos existentes. Entonces, estamos a tiempo. Hablemos sobre los escenarios. Eso es lo que dice el salubrista Carlos Hernández sobre los escenarios de la propagación del coronavirus en Nicaragua si no se toman acciones preventivas ahora. Continuamos hablando sobre este tema con el rector de INCAE, Enrique Bolaños.
El Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, está rankeado como una de las principales escuelas de negocios de América Latina y ejerce una influencia importante no solamente entre los líderes del sector privado en Centroamérica, sino también entre los gobiernos y los formuladores de políticas públicas. Entrevistamos al rector de INCAE, Enrique Bolaños Avanza, sobre la crisis mundial que está provocando el coronavirus, cuál es su impacto en Centroamérica y cuáles son las estrategias que han tenido más éxito a nivel internacional para enfrentar la pandemia. Enrique, en esta pandemia del coronavirus, todos los estados en el mundo están enfrentando este dilema entre la prioridad que debe tener la salud y la vida de los seres humanos y las implicaciones económicas recesivas y los costos fiscales que tiene la adopción de medidas preventivas. ¿Cómo se ubica Centroamérica ante esta crisis mundial? Si tú analizas la cantidad de casos que nosotros teníamos en el mundo excluyendo, digamos, la China, porque la China es un caso especial, habían 160 casos el último día de enero, habían 6.700 casos el último día de febrero y hoy hay casi 500.000 de casos. Hemos crecido 70 veces en el mundo del último de febrero a hoy. Y si ves eso también y analizas casos como, digamos, Corea y España, y digo Corea y España porque son dos países de la misma población que tenemos nosotros en Centroamérica. Corea tenía 1.200 casos a finales de febrero, tomó la medida dura de prevención y hoy tiene 9.000 casos, apenas 7 veces más. Y España, que apenas tenía 58 casos a fines de febrero, hoy tiene 64.000 casos, tiene más de 1.000 meses más. Para nosotros en INCAE, la medida dura de prevención es la única manera que nos garantiza la salvación de las vidas humanas. El daño económico va a venir, y va a venir en mayor grado o menor grado, pero va a venir y eso lo tenemos que manejar. Pero tenemos que tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida y proteger la salud de nuestra población. ¿Cómo aprecian las políticas que han adoptado los distintos gobiernos de Centroamérica? Se han reunido en torno al Zika, pero existen diferencias entre lo que ha hecho El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala y lo que se está haciendo en Nicaragua. Cada país ha tomado diferentes medidas, unas mayores que otras. Algunos de los países han seguido más de cerca, digamos, lo que yo digo, la medida del ejemplo Corea. Centroamérica, si analizamos los casos de Centroamérica, que es una región, digamos, más aislada, una región que no ha tenido la cantidad de vuelos y la importación tan grande de los casos, empezó después, no empezamos al mismo nivel que empezó China, ni al mismo nivel que empezó Corea, ni al mismo nivel que empezó España. Y entonces, apenas hace 10 días, el 17 de marzo, en Centroamérica apenas habían 126 casos, pero ya hoy hay 1.000 casos. Ya tenemos 1.000 casos en Centroamérica, es decir, si Centroamérica no toma las medidas duras de prevención, entonces nos puede pasar lo que le pasó a España y lo que le está pasando a Estados Unidos y lo que le está pasando al mundo entero. Siento yo que algunos de los países han tomado unas medidas más duras, más drásticas de prevención, otros hemos tomado unas medidas menos duras. Yo creo que esta es... Yo llamo esto la crisis de nuestra generación. Esta es la crisis de nuestra vida y tenemos que todos juntarnos y trabajar para ver cómo la enfrentamos para el bien de nuestra población, porque esta pandemia, con los niveles progresivos y exponenciales que tienen, tenemos que pararla dura y pararla enfrente, y cada país está tomando diferentes medidas y yo quisiera que todos tomaran la medida más dura posible, que es lo que más nos va a ayudar a contrarrestar y a controlar esta pandemia. En Nicaragua, el sector privado, organizado en torno al COSEP, AMCHAN y otros gremios, y las organizaciones de la sociedad civil, han demandado al gobierno que asuma su responsabilidad y adopte medidas preventivas ante el coronavirus. Sin embargo, ha ocurrido lo contrario. ¿Desde INCAE han hecho ustedes alguna valoración, alguna recomendación específica al Estado de Nicaragua sobre esta crisis? La acción individual particular que nosotros en INCAE tomamos, la tomamos a principios de marzo, cuando vimos venir esto, y nosotros tomamos la acción prácticamente de lo que yo llamo supresión total, lockdown total.
Nosotros tenemos a nuestros estudiantes de maestría residencial que viven en el campus, aislados en el campus, y el personal trabajando desde sus casas, y prácticamente todo el mundo en lockdown. Hemos abierto una página web, le hemos hecho ofertas a las diferentes amigos que nosotros tenemos para apoyarlos y ayudarles en lo que se pueda. La recomendación que nosotros hacemos en general es la que te estoy diciendo, de supresión total. El privado de Nicaragua está actuando. Sé que la iglesia en Nicaragua está actuando. Sé que los médicos en Nicaragua están actuando. Y yo los felicito a la FUNIDES, a AMCHAM, a COSEPA, a la Conferencia Episcopal, a los médicos. Felicito a la población en general, porque ya la población, si vos ves las calles de Managua, ya casi hay muy poca gente en las calles. Ya la población, tomando la responsabilidad en sus propias manos, de sus propias libertades, las está tomando. Yo insto al país, a todo el país en general, de que si todavía actuamos con esta fortaleza y con este compromiso serio, estamos a tiempo de que no nos pegue tan duro esto y que salgamos adelante. Porque de lo contrario, si la pandemia nos pega duro y hay grandes niveles de infección y hay muchos jóvenes que ya pueden estar infectados, que no se sabe, pues el costo humano puede ser muy grande para nuestros nicaragüenses. El gobierno no ha brindado una explicación pública, clara, abierta, sobre las razones de su inacción. Algunos voceros del Ministerio de Salud dicen que no deben tomarse acciones alarmistas y extremistas, pero de manera extraoficial, lo que han dicho algunos altos funcionarios del gobierno en encuentros dentro de los ministerios y poderes del Estado, es que no van a adoptar ninguna medida de cuarentena porque se vendrían a pique las recaudaciones tributarias. Pero bueno, de todas formas el país ya está en recesión y hay un estado de cuarentena voluntaria. ¿Cuáles son las opciones reales que tiene el gobierno? Yo creo que las medidas duras iniciales a la larga le dan mayor viabilidad económica al país. Esa es la posición oficial de INCAE. Los que tienen la posición de que no tomando las medidas duras ayuda a la economía del país, yo creo que es una posición que peligra de que mucha gente padezca y mucha gente muera en este caso. La realidad de los problemas económicos los vamos a tener, tristemente los vamos a tener, con o sin la epidemia, ahora con la epidemia mucho mayor, pues te vamos a padecer de remesas, vamos a padecer de precios en los commodities y una de cero turismo. Pero lo primero, lo importante es salvaguardar la vida. Eso tiene prioridad sobre todo. Y segundo, si lo haces rápido, si lo mitigas rápido, si lo controlas rápido, después empezás a reactivar la economía para poder salvar y seguir adelante con esto, con la resolución económica. Porque nos va a pegar, le va a pegar a todo el mundo, le está pegando a los países desarrollados que tienen mucha más flexibilidad que nosotros. En El Salvador y en Costa Rica, por ejemplo, los gobiernos han dictado medidas paliativas para proteger a la población y a las empresas. En Honduras, los empresarios están demandando una moratoria fiscal. ¿Pueden ser efectivas estas medidas? ¿Cómo las pueden financiar los gobiernos? El dilema de nuestros países es precisamente eso. Los países avanzados y desarrollados tienen todo tipo de medida fiscal para poder tomar esas decisiones. El Estados Unidos acaba de pasar ahorita una medida de $2 trillones para ayudarle a la población. Tengo entendido que en Costa Rica, que tiene un nivel económico diferente, están hablando de quizás un impuesto solidario para que la gente de cierto nivel económico más alto ayude a la población a solventar esto. Yo creo que esas son las medidas que hay que ver cómo se toman dentro de la limitación económica que tenemos en Nicaragua, porque querramos o no querramos, la pandemia nos viene, querramos o no querramos, los problemas económicos nos van a venir. Y si nosotros lo atacamos rápido, atacamos la pandemia rápido, atacamos los problemas económicos rápido y nos ponemos como sociedad, como país, a ver cómo le ayudamos a los más vulnerables en estos momentos, pues es tal vez la manera de menor riesgo, de menor daño, de menor impacto en lo que nos viene hacia el futuro. El sector privado formal, las empresas medianas y grandes, ¿qué tipo de políticas pueden promover, adaptar para alinearse con esos principios que está señalando de proteger la salud por una parte y de prepararse para la recesión económica? Esto tiene que ser una medida, ojalá totalmente nacional, tanto el sector privado como el resto de las fuerzas. Aquí hay varias medidas, pues la medida es el aislamiento o la supresión, digamos, inicial. Pero esta medida tiene que venir acompañada de una cantidad de medidas adicionales porque
tenemos que identificar a las personas que tienen los casos, tenemos que hacer pruebas para ver quiénes tienen los tests, tenemos que proteger a los más vulnerables, tenemos que proteger a los mayores y tenemos que tener máscaras, tenemos que tener equipo de protección para todo nuestro equipo médico. Y obviamente yo según entiendo, el sector privado ya está trabajando y está apoyando en que todas estas cosas se logren. Pues tiene que ser una estrategia de todos nosotros a nivel nacional. Todos tenemos que darnos cuenta de la crisis que estamos. Tenemos, como te decía al principio, esta es la crisis de nuestra generación, Carlos Fernando. Pues el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos, asumir este liderazgo sin el papel del gobierno. Hay un vacío, evidentemente, de la acción pública, de la acción gubernamental en Nicaragua. Es el contraste, es un tema de debate internacional, incluso en la región y en otras partes, esa inacción del gobierno. ¿Se puede llenar ese vacío? Obviamente, en todo país, el gobierno tiene mucha fuerza y tiene mucho músculo y tiene mucho impacto en lograr las políticas que se tengan que lograr. En este caso, el gobierno no ha reaccionado, estamos claros, pues, pero todavía es temprano, todavía hay pocos casos, todavía estamos bastante en la etapa de que si todos como nación, todos como nación, le entramos, podemos hacer lo posible para sacar esto adelante. ¿Puede solito el sector privado? Pues ojalá, es mejor que nada, o el sector privado tiene mucho, la sociedad civil tiene mucho, como te digo, la población ya está actuando bastante. Lo ideal sería que en este caso todas las fuerzas del país, las fuerzas privadas y las fuerzas públicas, trabajáramos al mismo norte, con el mismo fin, con la misma estrategia, con el mismo objetivo, que es en este caso controlar la pandemia, y después será ver cómo recuperamos económicamente el daño que esto nos va a haber dejado. La mayoría de la población de Nicaragua desarrolla su actividad económica en el sector informal, más del 70% de la economía, y frente al dilema de quedarse en casa, mucha gente dice, pero es que si yo no vendo hoy en el tramo del mercado o si no salgo a desarrollar mi actividad, no como. ¿Qué alternativa hay para los trabajadores de esa mayoría del sector informal para quedarse en su casa? Ese es el gran dilema, Carlos Fernando. Tristemente, el nivel de vulnerabilidad que nuestro país tiene con esa población informal es exactamente lo que vos decís. ¿Qué alternativa tienen? Hay países que están haciendo, El Salvador, tal vez Costa Rica, bueno, están buscando cómo compensarles fiscalmente, ayudarles, solucionarles temporalmente sus necesidades económicas para que de las 2-3 semanas que van a estar en su presión podamos salir airosos más adelante de eso. De lo contrario, si eso no se diera, lo que va a pasar es que la vamos a mitigar lo mejor que podemos, pero entonces nos va a pasar, que es el caso España, que es el caso Italia, que creemos que lo estamos controlando, pero la realidad es que se nos puede salir de las manos y después puede ser mucho más traumático y de un costo de vida mucho mayor para toda la población. Eso es lo que dice el rector de INCAE, Enrique Bolaños Avanza. Continuamos con Osvaldo León, exfuncionario de la Organización Panamericana de la Salud, y la controversia sobre el papel de la OPS en Nicaragua. El 26 de junio de 2018, un profesional nicaragüense, Osvaldo León, funcionario de la Organización Panamericana de la Salud en su sede central en Washington, emplazó de forma pública a la OPS y a la directora de esa institución, Carice Tien, por su inacción durante la crisis humanitaria que estalló en Nicaragua después de la rebelión de abril. Cobijado por la bandera nacional, el oficial de comunicación de la OPS, Osvaldo León, se tomó la palabra durante una reunión en la sede en Washington. Esta organización que representa a la señora Bien no ha tenido la dignidad de dedicar un minuto de silencio a esas 300 personas asesinadas, a las 300 madres, a los 1.500 personas que han sido golpeados, a los miles que han sido reunidos. Señores, eso no es aceptable. No es aceptable, es condenable, es inhumano.
Senado. Después de hacer esta denuncia pública, Osvaldo León fue despedido de su trabajo como funcionario de la OPS, mientras esta institución ha mantenido una estrecha relación con el régimen Ortega Murillo en Nicaragua. Hace dos semanas estalló una nueva controversia sobre el papel de la OPS en nuestro país al avalar el manejo que ha hecho el gobierno sobre la crisis del coronavirus, a pesar de que el gobierno de Ortega contradice las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Nos comunicamos vía Skype hasta Washington con el exfuncionario de la OPS, Osvaldo León, y esto fue lo que nos dijo. Osvaldo, vos fuiste despedido de tu cargo como funcionario en la OPS en Washington después que te tomaste la palabra en un evento público para hablar sobre la crisis de Nicaragua en junio de 2018. ¿Cuáles eran entonces tus demandas ante la OPS? Sí, Carlos Fernando, en efecto, el 26 de junio del 2018 me tomé la palabra en un acto que la OPS organizaba para el personal aquí en Washington y para todo el personal en las 27 representaciones que tenemos, que tenía la obtiene la OPS en toda América Latina y el Caribe. Tenía tres demandas que hacer en ese momento y eran puntualmente, primero, que yo exigía que la directora le pidiese perdón a las madres de todos los jóvenes que habían sido asesinados en ese momento, hasta ese momento, en los quirófanos de los hospitales, por órdenes de las autoridades del Ministerio de Salud. Es decir, habían sido asesinados propiamente en un tema que era el mandato, que es el mandato nuestro, que era el mandato, perdón, de la OPS y la responsabilidad de esta directora. Yo sentí que ella tenía un deber de hacerlo, de pedirles perdón, de pedir una disculpa al pueblo nicaragüense por hasta ese momento no haber condenado, no haber exteriorizado una palabra, no haber puesto un comunicado y no haberse siquiera hecho sentir con el pueblo de Nicaragua. La segunda demanda era que esta directora terminase con el alineamiento político que ella, desde el inicio de su gestión en el año 2013, había demostrado con el gobierno de Daniel Ortega, con Venezuela y con Cuba. Pero específicamente mi preocupación era el alineamiento político que ella demostró hacia el gobierno de Ortega, ¿no? No es usual que un director de una agencia de salud, una agencia técnica como la OPS, politice la salud. No es correcto y no es bueno, no es saludable. La directora de la OPS, la señora Carissa Etienne, en los intercambios que tuviste con ella antes y después de ese evento público, ¿brindó alguna justificación para no reconocer la emergencia de Nicaragua y la actuación antihumanitaria de las autoridades de salud del país? No brindó ninguna declaración, no brindó ninguna justificación, todo lo contrario, lo que ha reinado siempre es el silencio absoluto, un silencio que se traduce en complicidad directa y en una comunicación que sabemos existe entre directa, no solamente entre la representación de la OPS en Managua y la Rosario Murillo en el Carmen, sino directamente entre la OPS aquí en Washington y Rosario Murillo, ¿no? Específicamente, ella lo dijo, esta señora Rosario, en una de sus letanías, que había hablado directamente con la doctora Etienne y, bueno, que había lavado tantas cosas del sistema de salud de Nicaragua. Ahora, en enero de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del coronavirus y orientó a todos los países, entre otras cosas, evitar el contacto y las aglomeraciones masivas. Sin embargo, en Nicaragua el gobierno ha hecho todo lo contrario, pero la delegada de la OPS en Managua más bien ha celebrado las acciones del gobierno y dice que están haciendo lo correcto. ¿Puede la organización regional, en este caso la OPS, contradecir a la OMS? Si bien la OPS es afiliada a la OMS y es representante regional para la OMS para América Latina. Sin embargo, es independiente como organización. No obstante, no debe hacer eso. No debe en ningún momento contradecir las indicaciones o las observaciones de la OMS, porque esas observaciones
no vienen del vacío, sino que provienen de acuerdo, y en este caso concreto, vienen del Reglamento Sanitario Internacional, que es un instrumento jurídico reconocido por todos los estados, incluido Nicaragua, y que la OPS y la OMS deben promover, el cumplimiento del cual deben promover. Entonces la respuesta es no, no debe contradecirlo. Sin embargo, lo que ha ocurrido en esta, lo que me has comentado, la relación de la representante en Managua con el gobierno, eso es una orientación y resultado de la politización de la cual hablaba anteriormente. Lo que estás diciendo es que la representación de la OPS en Managua no tiene autonomía para representar y cumplir su mandato, es decir, está actuando más como una proyección del propio gobierno de Nicaragua. Bueno, sí, está actuando como una proyección del gobierno de Nicaragua, pero con la complacencia y con la venia de la directora de la OPS, que Carice Tien, como lo sabemos, no ha ocultado de sus simpatías con Daniel Ortega, con Maduro, y bueno, el apoyo ha sido constante. Entonces, esa conducta de la representante no es una casualidad, sino que responde a una orientación directa de Carice Tien aquí en Washington y sus intereses. Pues viene de un país del ALBA, dominado por la izquierda de Maduro, Hugo Chávez, de Raúl González, de toda esa gente ahí que están todavía amarrados a esos sueños del pasado. Este jueves la OPS publicó en su página web que en Nicaragua existen 6 casos positivos de coronavirus y no 2, como mantiene el gobierno. Pero unas horas después, a medianoche, salió la representante en una conferencia de prensa diciendo que había ocurrido un error de digitación y le ofrecía excusas al gobierno de Nicaragua. ¿La OPS lleva sus propias estadísticas sobre la situación de salud o se limita a corroborar o a respaldar lo que dice el gobierno? Mira, las estadísticas en ninguna organización internacional son independientes. Tienen que ser una combinación de ambas cosas, ¿no? Y es lo mismo en este caso. Es una combinación de lo que provee el gobierno y una combinación de otros estudios. Sin embargo, yo debo ser sincero y pienso que en este caso sí hubo un error. Hubo un error, puede ser en la digitación, puede ser en la... Sobre todo porque conozco el entorno, pero también por la forma en que estaba presentada la cantidad. Pues. Una estadística presentada en una tabla Excel no es algo muy de mucha confianza. Yo creo que sí, creo que fue un error, pero lo extraño pues es la relación y toda la conducta de la representante para hacer una especie como de humillación ante Daniel Ortega y la Rosario Murillo. Pues es un absurdo. ¿Tiene la OPS en su mandato alguna obligación con la sociedad civil nicaragüense más allá del gobierno? Y te pregunto esto porque los representantes del sector privado en Nicaragua y de organizaciones de la sociedad civil han demandado a la OPS que entre en contacto con ellos para coordinar acciones preventivas ante el coronavirus. Sin embargo, no ha existido ninguna respuesta. ¿Por qué? Claro, mira, la OPS tiene, en tanto que la OPS primero es miembro del sistema de Naciones Unidas. Naciones Unidas, por lo tanto, tiene un mandato de trabajo con lo que es la sociedad civil, que es bien amplio, ya de hace más de 30 años, que pasó de ser un paradigma a ser una parte del trabajo, un enfoque de trabajo diario. Lo mismo la OEA, pues. Y la OPS responde a la OEA, es parte del sistema interamericano. Entonces, lo que quiero decir aquí es que tiene un mandato desde arriba y de responsabilidad y de trabajo con la sociedad civil, específicamente en lo que se expresa en lo que son los determinantes sociales de la salud y ese tipo de cosas. Ahora bien, esta señora... no tiene un concepto de sociedad civil muy inclusivo, muy acotado, diría yo. Eso sí me parece. Y no creo que ella sea de la idea que hay que dialogar y que hay que tomar en cuenta directa la
esa participación, pues. La OPS, digamos, no ha cumplido con su responsabilidad para hacer cumplir lo que el Reglamento Sanitario Internacional incluye en estos casos de pandemia. No han cumplido absolutamente ninguna de las orientaciones que incluye este reglamento. Bueno, una última pregunta. Ahora, en tu condición de miembro de la coalición de nicaragüenses en Estados Unidos, Estados Unidos se ha convertido ya en el país que registra mayores niveles de contagio. Hay cuarentenas y medidas de prevención en distintas ciudades, en Washington DC, donde vos estás, en Nueva York, en San Francisco, en Miami, en Houston, Chicago, donde hay muchísimos nicaragüenses. ¿Cómo están viviendo los nicas la cuarentena en Estados Unidos y qué tipo de medidas de prevención están adoptando? Mira, aquí en Estados Unidos, todo el país prácticamente hemos entrado en este autodistanciamiento, no cuarentena, ¿verdad? La cuarentena es obligatoria, es una impuesta. En autodistanciamiento, es una política que ha sido promovida por todos los estados y hemos, pues, la estamos siguiendo. He notado que por medio de las organizaciones, ¿no? Nicaragua Freedom Coalition, Conexión Nica USA, que son organizaciones que están bien activas en esta zona donde yo vivo, se ha estado pasando bastante información, nos hemos estado educando sobre las formas de prevenir el contagio, pero en nuestro caso específicamente nos hemos estado enriqueciendo con información para poder ser de ayuda a Nicaragua. Estas organizaciones han estado trabajando bastante, pasando toda esa educación, toda esa información que han adquirido en estos días sobre la pandemia del coronavirus hacia Nicaragua, pues haciendo una triangulación efectiva de la información. Eso ha sido muy importante, pues, porque que los grupos de la diáspora, como te decía, Conexión Nica USA, Nicaragua Freedom Coalition, no nos hemos contentado con protegernos ni con aprender, sino que nos hemos interesado en reproducir ese conocimiento en el contexto de Nicaragua, dado que el gobierno ha aprobado una política cero en cuanto a educación para que las personas sepan cómo abordar, cómo protegerse frente a esta pandemia. Eso es lo que dice Osvaldo León, exfuncionario de la OPS en Washington y miembro de la Nicaraguan Freedom Coalition, que agrupa a miles de nicaragüenses en Estados Unidos. Continuamos con los nicaragüenses refugiados en Costa Rica, que se encuentran en cuarentena. Costa Rica es uno de los países centroamericanos que ha liderado la acción preventiva temprana contra el coronavirus en la región. En Costa Rica residen más de 350.000 nicaragüenses de forma permanente. Y a raíz de la rebelión de abril y la represión desatada por la dictadura, han llegado más de 80.000 nuevos refugiados. Iván Olivares conversó con Josuel Martínez, uno de los miles de refugiados nicaragüenses que se encuentra confinado en cuarentena, y nos cuenta su historia. Contanos, ¿desde hace cuánto tiempo están en cuarentena? En lo personal, yo estoy en cuarentena desde hace 10 días, pero desde que se reportó el primer caso de coronavirus aquí en Costa Rica, se decretó un estado de emergencia por parte del gobierno de la República y todas las personas han estado en una cuarentena autoconvocada y el estado por ley hasta hace poco decretó cuarentena formalmente. ¿Qué hiciste para prepararte para estos días que ibas a estar en casa? Lo primero fue guardar la calma porque la gran mayoría de las personas entraron en una histeria colectiva. Lo segundo fue apoyar parte de la economía nacional aportando en los mercados la compra de productos básicos perecederos, no en exceso, lo suficiente como para soportar la quincena, que es por lo general lo que se ocupa, porque sé bien de que en otros países se implementó de que todas las personas pueden salir a las calles a comprar, aún estando en cuarentena, por lo que no resultaba algún tipo de problema, pero me preparé comprando productos perecederos para mi quincena alimenticia y también por parte, como trabajo en la Defensoría de Derechos Humanos, por parte de nuestra asociación, ya estábamos preparados anteriormente a la cuarentena con material de protección,
por lo que puedo mencionar algunos, mascarillas, guantes, alcohol en gel y desinfectante. Igual repartimos de este mismo material a todas las personas refugiadas que se nos solicitó y pude traer un poco para mi uso personal mientras estaba en la calle. Y aún así, al momento que se decretó cuarentena, he tenido que salir de emergencia a poder ayudar a otras personas en el área de derechos humanos para evitar de que se les violente el acceso a derechos, por lo que cuando salgo camino con una mascarilla, guantes y bien protegido, evitando todo contagio y manteniendo la distancia con las personas. Laboralmente hablando, ¿cómo te ha afectado? Entiendo que trabajabas en una oficina a medio tiempo. ¿Qué sucedió con eso? Yo trabajaba con un abogado por medio tiempo, que esa era una de las formas de ingresos que yo tenía, ya que como defensor de derechos humanos no devengo ningún tipo de salario, esto es un trabajo voluntario. El abogado como tal, justo cuando se estaba anunciando la situación del coronavirus a nivel global, él tomó medidas de prevención y me dijo, Joswell, te voy a llamar en cuanto nomás vea que sea necesario, debido a que los casos disminuyeron y al final me terminó diciendo, Joswell, ya no voy a contar contigo, vamos a entregarte tu despido permanente debido a que esta situación me va a dejar en quiebra y ni siquiera tengo para sobrevivir yo. Entonces firmó mi despido formal de medio tiempo que tenía de trabajo con él y era la única forma de ingreso que tenía, aparte de un trabajo informal en lo que es la área de construcción y ebanistería, que ya todos los trabajos se cancelaron permanentemente. Siendo así, ¿cómo están tus reservas de dinero y de alimentos? En lo que consta de dinero, pues yo estoy algo quebrado, digamos, estoy tratando de sobrevivir con lo muy poco que me quede de ahorro, porque he pensado siempre tener una fuente de ahorro, una base de ahorro para emergencias en caso de choques, bueno, un fondo de emergencias en general, pero ante esta situación ya llevamos varios días, yo desde que no tengo trabajo, he tenido que comprar productos múltiples veces, cantidad lo suficiente pues para sobrevivir, no lo necesario, mejor dicho, pero ya me he quedado muy escaso de dinero. Incluso he tenido que regular mi alimentación lo más posible, comer incluso hasta dos veces por día, si era necesario, en algunos casos, un día, si es necesario, para poder obtener alimentos para varios días, porque no tengo los recursos suficientes como para poder comprar más alimentos. Viendo las maneras en que esto te ha afectado en lo laboral, en lo personal, tu movilidad, tus actividades de derechos humanos, ¿qué opinas de la decisión del gobierno de Costa Rica de decretar esta cuarentena? Es una situación muy necesaria, ya que muchas personas no tomaron conciencia de inicio de quedarse en sus casas para evitar el contagio del coronavirus, pero aparte de ser una medida necesaria, también es una medida que perturba la economía de las personas en general, afecta muchísimo más a las personas exiliadas, migrantes o solicitantes de refugio aquí en este país, ya que la mayoría sobrevivíamos de un trabajo irregular o de medio tiempo, lo que con costo nos daba el sustento para poder sobrevivir lo máximo 15 días o unos días, cuanto mucho, 15, sí. Pero es una medida que nos está asfixiando a todos, no solamente a mí, sino a todos los refugiados en general. Así como yo estoy viviéndola un poco difícil, a muchísimas personas que sustentan a varios familiares que son cabeceras de familia, no tienen ni siquiera cómo sobrevivir, cómo alimentarse, han tenido que pedir ayuda, incluso a mí me piden ayuda por lo que yo trabajo en la Defensoría de Derechos Humanos, pero yo ya no puedo colaborarles a como antes. Tu familia sigue en Nicaragua. ¿Cómo ves el hecho de que el gobierno de Nicaragua aún no se decida a tomar medidas similares a las que están tomando los otros países de Centroamérica? Es una irresponsabilidad total, porque al momento de que no se decrete un estado de emergencia, al momento de que alientan a las personas a no usar mascarillas, a no usar métodos de protección, al estar de casa en casa propagando, dizque ellos visitando, pero al final sabemos muy bien que pueden andar propagando más bien el virus a todos, las demás personas se van a contagiar, no hay suficientes recursos en el Ministerio de Salud de Nicaragua para abastecer a la gran cantidad y posible demanda que va a existir de más de 1,000 personas o miles de personas, incluso posibles contagiadas. Si son negligentes, no habiendo pandemia, con pandemia van a ser mucho peor. Continuamos con las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié.
Nicaragua cierra la semana con al menos un ciudadano muerto por COVID-19, 4 casos confirmados y 14 personas bajo observación por posible contagio. Pero no se preocupen, todos los casos vinieron de afuera. Son casos los que hemos tenido que vienen de otros países. Importados. En realidad, si ustedes no viven en Wuhan, en China, todos los casos iniciales vinieron de otra parte. Así que quizás no deberían de felicitarse tanto por eso. De los cubanos diagnosticados, tienen como fuente de infección en el extranjero 25 y uno de Nicaragua. No los producimos, pero parece que sí los exportamos. Y uno de Nicaragua. El régimen había perdido toda su credibilidad por el genocidio de abril 2018 y ahora parece empeñado en querer superar ese saldo mortal. La transparencia no es uno de sus talentos y se nota. Hoy en la tarde nosotros hemos realizado pruebas de COVID-19 a las personas que lo ameritaban, todas han resultado positivas, nos mantenemos con 2 casos positivos. ¿Qué? Por boca del gobierno, nunca sabremos la cifra exacta de la incidencia de la epidemia del coronavirus en Nicaragua. Se han realizado pruebas del COVID-19 a personas que lo ameritaban. Hemos realizado pruebas de laboratorio el día de hoy, las cuales nos han salido negativas. A personas que lo ameritaban. En todos los países del mundo existe un déficit de ventiladores, necesarios para que los enfermos más graves puedan seguir respirando. ¿Cuántos ventiladores hay, digamos, en el Hospital Gaspar García Laviana de Rivas? En cuanto a los ventiladores, nosotros tenemos la capacidad y tenemos los medios suficientes para enfrentar esta situación. Hemos ido progresando en el tema del fortalecimiento del sector salud. ¿No tiene el dato específico del número de ventiladores? En el caso de los ventiladores, nosotros contamos, por ejemplo, en el 2007 se ha triplicado lo que nosotros recibimos a esta fecha. Triplicamos la cantidad de ventiladores. Tienen 3 ventiladores. Porque antes te dejaban a tu suerte. Ahora no. Ahora se aseguran de que te contagies. ¿Cuántos había en el 2007? Recordemos, había 1, si acaso. Ah, pues sí. Hay 3, si acaso. En realidad, hay menos de 160 ventiladores en toda Nicaragua. Y el 80% de ellos se usan para enfermos con otras patologías. O sea que solo quedan 32 ventiladores para pacientes del COVID-19. Y no crean que el aval del partido, el carnet de la JS o el estatus de combatiente histórico les va a garantizar cupo cuando necesiten uno. Los 32 están reservados para la familia presidencial. La Xiomara lo vio venir. Pero claro, lo más importante en estos momentos de crisis mundial es no ofender al gobierno, insinuando que pueden haber más casos de los que ellos reportan. La Organización Panamericana de la Salud reconoce que hubo un error involuntario en la digitalización de uno de los instrumentos que utiliza para el reporte de los casos confirmados de manera oficial, en este caso para el país Nicaragua. Nos disculpamos con el pueblo de Nicaragua y con su gobierno. ¿Por qué le tienen más miedo al régimen que al coronavirus? ¿Será porque después no lo invitan a las fiestas? Vamos, con Daniel, vamos adelante. ¿O porque sus trabajos dependen de ellos? El coronavirus, COVID-9. Ni el nombre se sabe. Es el ébola de los ricos, de los blancos y de los ricos. Ah, pues es el ébola de William Grisby. Vamos, con Daniel, vamos adelante. El mundo entero se ha volcado a luchar contra el coronavirus. En Nicaragua, la prioridad del régimen y sus allegados es que la pandemia no afecte la imagen de la dictadura. Eso, y seguir haciendo de cuentas que no pasa nada. La alcaldía del municipio de Ciudad Sandino entregó a los pobladores de la zona 6 de la ciudad la rehabilitación del parque. Esa actividad viene con extra de contagio. Por lo menos, la compañera Rosario ya sabe cómo le va a sacar provecho a esto. Vamos adelante, compañeros, compañeras. Nuestro comandante Daniel, pendiente. ¿Qué? Nuestra comandante. Dicen que la compañera le anda tosiendo en la cara al comandante. Nadie entiende por qué. Tenemos un mensaje urgente de la compañera Rosario. Aunque ustedes son un medio de derecha, les vamos a dar una primicia para que dejen de joder. Ya resolví la emergencia del coronavirus.
voy a conseguir 15 millones de dólares para comprar ventiladores. 15 millones de dólares. ¿Por qué esa cifra me suena familiar? ¡Van a quemar a Maduro! Son bromas. No voy a comprar ventiladores. Esos 15 millones son míos. Pompeo, llámame. Practique la desobediencia civil y quédese en casa. Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición de esta semana patrocinada por Café Selecto. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. Nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.